Muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros o nuevamente aquí en Diario del Volcán en las entrevistas culturales que realizamos. Hoy tenemos casa llena y invitados de lujos. De entrada tenemos al maestro Ramón Moreno, que ya lo hemos tenido de visita. Maestro, buenas noches, gracias. Hola, buenas. Y también tenemos al maestro Rubén Olochea Pérez, que nos visita desde La Paz, Baja California. Maestro. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, maestro Ramón, platíquenos sobre la visita que el día de hoy nos vayan a platicar. Pues sí, tenemos el gusto y el honor de recibir la visita del doctor Olochea, que ha venido a impartir un curso a la universidad aquí en CUSUR. Y bueno, pues la invitación que le hicimos y que él generosamente aceptó está concebida dentro del marco de una red universitaria de literatura regional que hemos fundado algunas universidades, tres inicialmente. Y bueno, en este proceso de intercambio en esta red iniciamos tres universidades, repito, la de Baja California Sur, la de Colima y nosotros aquí en CUSUR. Y entonces, en este proceso de intercambio, pues yo he ido a visitar a la Universidad de Baja California, ya he estado allá con ellos en La Paz, también he ido a Colima y ahora pues tenemos el gusto de recibir al doctor Olochea y bueno, pues así estamos, yendo y viniendo. Este proyecto de esta red universitaria del occidente de México pretende reunir a todos los estados de la costa occidental del Pacífico. Entonces ahorita ya empezamos tres, ya somos cinco, se ha agregado Sinaloa y Baja California y nos faltan dos, que sería Sonora y Nayarit, que esperamos en algún momento los podamos incorporar. Y entonces este trabajo enfocado o que busca inicialmente estimular, apoyar, impulsar, desarrollar las literaturas regionales de los siete estados, también está acompañada, va a estar acompañada de intercambio académico, este tipo de visitas que ya empezamos a realizar. Es un proyecto muy lindo, muy generoso, siempre con el interés de impulsar el desarrollo de la literatura en nuestras respectivas universidades y, bueno, conocer qué están haciendo los colegas de otros estados. Entonces, en ese marco de esta red que estamos fundando, tenemos un poco más de un año que empezamos estas pláticas informales y que ha ido creciendo, 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 hasta que en algún momento vamos a lograr ya, espero, el asunto pinta muy bien, espero que podamos ya consolidarla y en su momento registrarla formalmente, porque las autoridades universitarias, la Secretaría de Educación Pública nos pide a las universidades que fundemos redes para este tipo de actividades de intercambio. Y bueno, pues nosotros como literatos que somos y que además nos conocemos, empezamos a ver si era posible en el área de literatura de nuestras respectivas universidades crear estas redes. El proyecto inicial era fundar mínimo tres, es lo que nos pide la SEP. Uh-huh. Tres universidades en cierta área, en cierta especialidad, se unen y fundan una red. Y nosotros empezamos tres, como ya les dije, pero pues ya nos hemos ampliado, ya somos cinco y espero pronto ya seamos las siete. Entonces el proyecto va para adelante y ojalá un día la SEP nos registre nuestra red para que podamos tener más apoyo, más impulso. Ahorita es todo por, digamos, generación espontánea y generosidad, porque nadie cobra nada y nadie paga nada. Ok, y sobre todo interesante intercambiar lo que tienen en un lado y que hace falta en otro, ¿no? Y enriquecerse mutuamente. Así es. Es una experiencia muy agradable ir, por ejemplo, a La Paz, ver qué están haciendo los colegas allá, conocer a los estudiantes de letras de La Paz, cómo viven ellos su proceso formativo, que ellos también vean cómo están estudiando y cómo se forman los literatos acá en Ciudad Guzmán. Incluso hacemos una actividad muy linda que se llama Clase Espejo, que dos profesores, pueden ser más, pero inicialmente dos profesores, por ejemplo, uno en Colima
y otro aquí en Guzmán, que imparten la misma materia o una materia con la misma temática, aunque los nombres sean diferentes, a través de internet, juntan a sus grupos y una clase la da un profesor y la otra clase la da el otro profesor, y luego entre los alumnos, a través del internet, se conocen y platican entre ellos. Entonces, es muy linda actividad. Perfecto, muy bien, maestro. ¿Y pues, qué nos puede platicar sobre la visita que tenemos hoy, el maestro Rubén Olechea? ¿Quién es y a qué viene? Muy bien, pues sí, esa es parte de la invitación que le hicimos y que él aceptó, es parte de este proceso de intercambio académico. El doctor Olechea va a impartir un curso en la universidad, aquí en CUSUR, para los alumnos de letras y para los alumnos de periodismo en primer término. Es un curso sobre cine y literatura. Va a ser miércoles, jueves y viernes. Y él, especialista en cine, en eso hizo sus estudios, licenciatura, maestría y doctorado. Ahora él te platicará un poco de eso. Preparó un programa muy lindo, muy agradable, muy práctico, dirigido a los estudiantes que están tanto estudiando letras como periodismo, para que vean esos cómo unimos, que es una cosa como una unión muy natural, el de la literatura y el cine, y pues va a estar impartiendo ese curso. Esta es la causa principal, porque tenemos el gusto de recibirlo. Ok. ¿El curso es abierto al público, no nomás estudiantes o...? Sí, inicialmente era para estudiantes, pero pues ahora la tecnología, así como en las clases espejo, podemos unir de dos ciudades diferentes, vamos a utilizar la tecnología y a través de internet el doctor va a impartir su clase abierta. Es decir, cualquier persona que desee conectarse a través de una plataforma lo podrá hacer. Y por lo tanto, está abierta a todo mundo. En primer término, pero no es exclusivo, pues a nuestras 5 universidades. Ya están invitados los de Colima, también invitamos a nuestros amigos de Guadalajara, del CUCH, de las diversas carreras de letras que hay allá, a los de Culiacán, a los de Mexicali y a los de Colima. Y ya tenemos alumnos inscritos de estas universidades, pero está abierta a todo el público que le interese. ¿Para conectarse o contactar a dónde? Bueno, ¿dónde? Hay un correo electrónico a través del cual nos pueden enviar un mensaje y ahí se inscriben, les damos toda la información, les damos el programa, les compartimos las películas que va a analizar y discutir el doctor. Tampoco tiene costo, el curso es de entrada libre y el acceso a las películas, que ya las tenemos listas en la nube, también es de acceso libre, no tiene ningún costo. Perfecto. Entonces, que nos escriban, si gustas, te digo el correo o te lo dejo anotado. Sí. Bueno, el correo es ramon.moreno, mi nombre, repito, ramon.moreno@académico. Con o final, académico.udg.mx. Escríbanos, por favor, a ese correo y les vamos a enviar toda la información para que a través de su computadora o de su celular se conecten. Para los estudiantes, para todo el mundo, pero en particular para los estudiantes, decir que quien asista al curso y haga las actividades va a recibir un diploma de haber acreditado con valor curricular este curso que el doctor impartirá. Perfecto, muy bien. Pues maestro Rubén Olechea, bienvenido y gracias. Platíquenos entonces más o menos a grandes rasgos sobre qué va a tratar el curso, qué películas vamos a ver, qué películas se va a analizar, cómo va a ser el formato para poder trabajar y sobre todo los que van a estar atentos al curso. Pues me da mucho gusto estar aquí. Y la tecnología precisamente permite que se dé a conocer. Por ejemplo, he planeado el curso de una manera muy práctica. Sí. Empezamos con una película que para muchos jóvenes va a ser una película muy antigua, ¿verdad? Aunque no lo es tanto. Es de Charles Chaplin, de 1940, El Gran Dictador. Y sobre todo es la parte final, de unos 4 minutos, el discurso que da
es un momento muy interesante cinematográficamente e históricamente. Es un discurso contra el fascismo, uh-huh, contra la guerra, contra la ultraderecha. Y que sigue muy vigente, ¿no? Hoy en día. Es un discurso muy vigente y es un artista Chaplin muy conocido, muy celebrado y que sufrió mucho a lo largo de, sí, ¿verdad? Muchas vicisitudes políticas, se tuvo que exiliar de Estados Unidos, se fue a vivir a Suiza. Y él guardaba mucha similitud física con Hitler. Uh-huh. Nacieron unos días nada más y tenían la misma estatura. Bigote. El bigote, ¿verdad? Cuenta la leyenda que Hitler decidió usar ese bigotito inspirado en Chaplin. Una cosa muy, muy curiosa. Y luego vamos a ver un cortometraje de muy reciente, del 2020, que se llama No juzgues, que también, uh-huh, aborda un tema ahí muy moral, muy interesante. Y es un cortometraje muy conocido en redes, pero... sorprendentemente es un director de Albania, este país europeo, uh-huh, mediterráneo bastante desconocido, pues porque todavía no forma parte de la comunidad europea, aunque está solicitando, ¿no?, desde, uh-huh, hace años su ingreso. Elvis Nazi, pero que no tiene nada que ver con, okay, la ideología. Elvis Nazi es un teólogo albanés musulmán que propone en este cortometraje de 4 minutos, bueno, parece que se planteara la urgencia de hacer llorar a la gente y lo logra con sorpresa, ¿no? Muchas personas comentan que cuando ven, a lo mejor yo estoy revelando spoilers porque yo quiero ver si hay alguna persona que le suelte la lagrimita. Es muy conmovedor realmente el corto. Y luego siguen 2 películas mexicanas de Paul Leduc. Uno es un documental de mucha temática sobre los otomíes y la segunda película es francamente un recorrido por Estados Unidos y Latinoamérica de todos los conflictos, de la influencia malsana algunas veces de la política norteamericana en Latinoamérica. Está inspirado en unos cuentos de Rubén Fonseca, el gran, okay, escritor brasileño. Entonces, ahí hay un vínculo muy fuerte con la literatura y es realmente sorprendente la manera en que Paul Leduc lo llevó al cine. Es una película producida por Almodóvar. Es muy curioso ahí las conexiones, porque en ese momento, en el 2009, pues Paul Leduc necesitaba el apoyo para un proyecto de tantos viajes, ¿no? Hay muchas escenas en Nueva York, otras en Brasil, en México. Entonces, es una película muy cara. Y ahí Almodóvar se mostró muy generoso, ¿no? La productora El Deseo. Y finalmente voy a hablar de 2 películas. Una australiana, una comedia australiana muy, muy kitsch, donde vamos a hablar del mal gusto, que también es un tema, creo yo, muy interesante. Cómo el mal gusto o la vulgaridad, lo que normalmente se considera inadecuado, inapropiado socialmente, ofrece mucho material explotable para el cine. De una manera muy sana, ¿eh? de una manera muy propositiva. Y ya finalmente termina el curso con una propuesta muy reciente, del 2024, del cine de la diversidad, el cine queer. Pero no crean, para los que tienen algunas resistencias a este tema, de que me voy, que estoy desbocado en presentar, como algunas veces se ensañan, de nada más insistir en las corporalidades. No, aquí hay un subtexto ideológico, social y político urgentísimo. Uh-huh. Se toca el tema de las fosas comunes, okay, en Estados Unidos. Es un tema, okay, sorprendente, ¿verdad? Porque las fosas comunes siempre se asocian a Latinoamérica, sí, a los países pobres. No, aquí hay esta película de amor, mentiras y sangre. Una película del 2024 hecha por una interesante mujer, muy jovencita, de apellido Rose. Ella es una cineasta londinense que inaugura, ¿verdad?, su carrera con un largometraje en Estados Unidos, con grandes actrices, un gran reparto, uh-huh, y tuvo mucho éxito. Cinépolis
pasó esta película, pero en Baja California Sur, por ejemplo, donde yo vengo, nada más duró 3 días. No sé qué allí, no sé qué pasó, pero la película circula en redes y es muy impactante. Y a los jóvenes les fascina. Y sobre todo porque a lo mejor, bueno, quiero pensar que hay una identificación con lo que nos está pasando. Sí. Y sobre todo, pues son temas que allá se niegan, no se tocan, ¿no? De que allá no suceden ese tipo de temas, ¿no? Sí, la sociedad perfecta. La sociedad perfecta, ¿no? No hay violencia, no hay narcotráfico, y mucho menos iba a haber fosas comunes. Sí, no, es tremendo el tema, sobre todo que la película está ubicada en un momento muy crucial de los 80. Es una película ochentera con música ochentera, pero hay un tratamiento definitivamente del 2024. Entonces, es un fenómeno que está pasando ahorita en el cine de la diversidad cultural y de la diversidad en todos los aspectos. A los jóvenes les llama poderosísima la atención porque se sienten parte por fin de algo, ¿no? Cuando los jóvenes ven este tipo de cine dicen, yo podría hacer esta, sí, proponer una historia semejante, donde todo se encuentra. La política, la ideología, el humor, el erotismo, la publicidad, la música, bueno, todo lo que es la vida se concentra en imágenes en movimiento. Y sobre todo que no sea tan comercial como nos lo han estado vendiendo, sobre todo los últimos años, ¿no? Viendo el gran negocio y que lo que importa es la taquilla, los grandes millones, ¿no? Sí, es atractiva, lo suficientemente atractiva como para que la gente vaya, sí, y pague por verla sin necesidad de recurrir a publicidad grotesca que distorsiona la intención del contenido. Así es. Sí, y que son temas, pues, reales, y son temas que nos van a abrir la conciencia, ¿no? Que también es una parte de lo que es el cine. Definitivamente, hay una manera de pensar cinemática, ¿no? El cine, cuando nos topamos con jóvenes que consumen mucho, mucho cine, ellos mismos poco a poco es un proceso donde van distinguiendo de qué es mejor, ¿verdad? ¿Qué propuesta artística les gusta más? Y se van formando como unos cinéfilos. Sí, eligiendo los temas, los directores, ¿no? Sí. Incluso los países, porque hay gente que nada más le gusta el cine de ciertos países, ¿no? Definitivamente, ese es el gran problema. Hay muchos jóvenes que han caído solo en las redes exclusivas de Netflix y Hollywood y no quieren salir de ese parámetro. Y yo vengo a invitarles a mostrarles que hay otro cine que también está en otras plataformas, algunas de ellas gratuitas, como esta que les menciono. Esta película está en una plataforma gratuita, no es necesario gastar, y se enfrenta uno, descubre que es cine de gran calidad. ¿Qué tanto ha ayudado y ha perjudicado el cine ahora estas nuevas tecnologías? Ahora de repente escuchamos y vemos películas grabadas con un celular, que están, a lo mejor, uno pensaría, pues, no están bien hechas, sí están bien hechas. ¿Qué tanto facilita a los jóvenes que quieren iniciar una carrera utilizar estas nuevas tecnologías? Sí, el cine grabado en celular ya tiene festivales. Sí, ya tiene festivales. Ya es reconocido, ¿no? Sí, definitivamente sí hay, la tecnología ayuda mucho, porque cuando una compañía distribuidora detecta a un joven, o bueno, a una persona que con su celular está contando historias interesantes, hay todo un tratamiento, hay postproducción. Se pueden añadir filtros, efectos especiales a eso que fue grabado originalmente en un celular y que carece de las cualidades de una película comercialmente. Pero sí. Lo importante es contar historias con brío, ¿no? con energía, con fuerza. Uh-huh. Y hay estructuras, o cómo llamarlo, infraestructura, porque hay compañías que apoyan a ese tipo de talentos y definitivamente sí se ocupa un tratamiento tecnológico a esas grabaciones para que adquieran ese tono, ese grado de llegar al gran público. Okay. Y también el internet nos ha abierto el panorama, ¿no? Porque antes, pues, por lo menos yo recuerdo los de mi juventud e infancia, pues no únicamente lo que llevaba cartelera o lo que podías
rentar en VHS, DVD, y ahora con las redes sociales tienes un mundo de oportunidades de conocer un cine completamente diferente, ¿no? Sí, uno de los desafíos en ese aspecto técnico es la música, porque los jóvenes lo padecen, ¿verdad? Nada más YouTube les detecta que están empleando una música que es comercial y los mutean. Sí, sí, es muy triste. Entonces, es muy frustrante para ellos. Pero también te da esa oportunidad de conocer cosas que no son tan comerciales o gente que va empezando, ¿no? O películas que de repente son difíciles que lleguen no solo a nuestro país. A lo mejor una ciudad como aquí, Guzmán, no llegan todas las películas que se estrenan. Y se da naturalmente la solidaridad de los jóvenes cineastas con los músicos, con las bandas que dicen, yo te apoyo, yo pongo la música cuando seas famoso, te acuerdas de mí. Sí. Entonces sí, ahí se pueden dar sinergias muy interesantes. Y también uno como espectador, ¿no? Puede disfrutar más con estas ventanas de oportunidades que es ahora el internet y las redes sociales, ¿no? Sí, la estética es implacable actualmente. Hollywood ha puesto unos estándares de casi a veces 5 imágenes por segundo. Uh-huh. Entonces el joven muy asiduo a ver cine quiere mucha agilidad, pero también tiene su lado, el lado no tan grato cuando solamente le dan velocidad y no le dan contenido crítico. O esas películas, acción, una tras otra, persecución, balaceras, efectos, y sin haber un descanso, ¿no? Sí, entonces nada más se enfrentan a una narrativa muy plana. Sí. En realidad toda la acción ocurrió en la filmación, en el rodaje, y ellos están muy pasivos. Lo que queremos, bueno, lo que se desea en las universidades es que los jóvenes demuestren que están vivos pensando con un espíritu crítico. Y que en algún modo haya esa interacción entre la película y quien lo está viendo, ¿no? A la hora de reflexionar y pensar e incluso comentarla, ¿no? Sí, a mí me emociona mucho que, por ejemplo, en el Festival de Morelia, Rodrigo Prieto va a presentar su Pedro Páramo. Ah, sí. Y estamos expectantes, pues, o sea, ya es la tercera versión fílmica en México de Pedro Páramo. Quiere decir que el interés es vigente. Y viniendo de él, que es un estupendo fotógrafo, pues estamos emocionadísimos, ¿no? Quiere decir que hay una vigencia y hay unas nuevas maneras de ver la literatura y al cine en México que por fin es lo que se busca, que la gente se sienta francamente identificada e interesada. Para muchos es complicadísimo llevar el cine, sobre todo este tema, ¿no? De Pedro Páramo al cine. Las otras dos versiones pues no han sido del todo buenas. Incluso Juan Rulfo criticó una, ¿no? La primera versión. Sí, es difícil satisfacer a los literatos, son muy exigentes. No, y además son dos mundos un poco diferentes, ¿no? Sí. Lo que lo ves como libro. ¿Qué tantas películas han, o por lo menos mexicanas, han funcionado entre la adaptación del libro al cine? Mira, ahí va Ibargüengoitia es muy, muy atractivo cinematográficamente. Hay una versión de... se me van los nombres, pero es Alberto Isaacs, de Juan Rulfo, que hace una comedia, El Rincón de las Vírgenes. El Rincón de las Vírgenes. Que era impensable que hacer reír, ¿verdad? Y el reparto es magnífico, incluye a Carmen Salinas, al mismo Emilio Indio Fernández haciéndola de líder de una secta, ¿no? Entonces es las sorpresas que puede dar la adaptación cuando un buen literato se topa con un buen cineasta que también tiene su personalidad y su pensamiento libre, pueden surgir grandes cosas. A lo mejor no es la adaptación fiel. Sí, no. Pero dice, has hecho maravillas y esto es muy atractivo al público. Sí. Y me va a dar votos de la gente, a mí como escritor y a ti como cineasta. Sí, también una que me recuerdo y que me gusta mucho, Mariana, la adaptación de Batallas en el Desierto de José Emilio Pacheco, ¿no? Por ejemplo. Sí. Que también es buena, muy bien llevada, ¿no? Y tantísimo, Macario, la adaptación de Vitrave, ¿no? Sí. Es una novela que también es buenísima y que en su momento pues ganó muchos premios a nivel internacional, ¿no? Muy bien, maestro, pues entonces ya nos desviamos un poquito del tema. Sobre el curso, entonces, hay que ver las películas
previas a ir al curso o ahí las van a ver? O... De preferencia, verlas antes. Ok. Pero también no se sientan... No tengo formación militar. No. Entonces, sí, si no han visto las películas, pues va a ser una invitación los verlas. Fragmentos que revisitemos para que ya en casita, en la tranquilidad de un fin de semana, vayan viendo estas recomendaciones y van a ir surgiendo otras. Lo importante es formar público cinéfilo. Sí, aprender a leer el cine, ¿no? Como dicen algunos. Sí, apreciar, sí, sí. Analizar y conectar historia, literatura y cine. Perfecto, maestro. Pues platíquenos también, aparte del cine, sabemos que le gusta escribir y que tiene varias publicaciones. ¿Podremos platicar sobre algunas de ellas? Sí, me gusta mucho el ensayo y por mi formación en Gran Bretaña me tocaron maestros que de los estudios culturales que abordaron los estudios de género y mucha crítica a las masculinidades. Entonces yo vine con esa formación y lo he adaptado a mi investigación. Entonces siempre me gusta hablar del sentido del humor, hablar de la comedia y también de una crítica muy necesaria al machismo, al machismo mexicano, que tiene también su parte celebratoria, no lo voy a negar. Forma parte de la cultura. Y luego los mismos jóvenes, cuando se ponen críticos, reconocen, ¿verdad? Los mismos estudiantes, profe, me dicen, yo tengo una mamá muy machista. Pues sí, les digo, porque el machismo no es exclusivo de los hombres. El hombre también. Así como el feminismo no es exclusivo de las mujeres, también, por supuesto, podemos ser hombres feministas. Entonces, me adelanté un poquito porque el libro pues, se escribió en el 2008 y sorprendió a mucha gente en mi lugar de origen, pero todavía circula. Yo los invito a que, si están interesados en el tema, busquen, está de acceso libre, se llama Hombría Sombría. Es una rima y es la representación mediática de la masculinidad. Y allí abordo el tema de manera muy sencilla de cómo hay representantes de la California americana, de la Baja California y de Baja California Sur, representantes muy mediáticos. Y luego me voy a publicidad, a cuestiones del cine con Gael García. Él estaba muy bien, viviendo un momento muy intenso de su carrera, ¿verdad? Cuando se trasviste en películas de Almodóvar. Ah, sí. Y también hace de Che Guevara y también hace casi de él mismo, ¿no? Con Alfonso Cuarón en Y tu mamá también. O en Amores Perros, ¿no? Gael García tuvo una década muy productiva en esa primera década de los años 2000 y ahora es un joven con una carrera consolidada, ¿no? Hasta ha debutado como director. Sí. Entonces, sí, este librito de Hombría Sombría va poco a poco estudiando la masculinidad mexicana a un grado tal que luego ya se globaliza. Ok. ¿Qué tanto también tuvo responsabilidad de lo que le llaman el cine de oro en México con la figura del charro mexicano para pues, construir esa imagen de cómo es el hombre, ¿no? En México? ¿Qué tanto ayudó, perjudicó? Sí, la masculinidad es un fenómeno, o las masculinidades, porque creo que es muy bueno hablar en plural de las masculinidades. Es, a lo largo del día, el mexicano fluctúa en sus comportamientos. Somos actores naturales. Entonces, hay momentos en que precisamente encontrarte con amigos se presta para el humor. Y luego te enfrentas a un oficial, a un comandante, y tienes que actuar de otra manera. Con respeto, y luego al jefe o la jefa, y luego a tus padres o tus hijos. Entonces los comportamientos se van modificando. Así en el cine. El cine de oro fue oportunidad para dramas tremebundos y también para unas comedias hilarantes, inolvidables, que han formado la personalidad de los nuevos mexicanos. Entonces, yo no le echaría la culpa. Más bien creo que la pantalla a veces es frontera y refleja el reflejo, ¿no? Que es la sociedad. Entonces, sí somos una sociedad compleja y diversa. No, y reflejaba lo que había en ese momento, ¿no? Como sociedad. Sí, ya era una sociedad preparada para la crítica al machismo. Ya era. Pero, pues,
Muchos quieren ver nada más el machismo exacerbado, exagerado de violencia, de hombres borrachos que golpean a la mujer. Que se pelean de todo y se matan de balazos, ¿no? Pero ya Chava Flores, que musicalizaba al cine nacional desde épocas de Pedro Infante, ya estaba ahí los dos pesos Bartola, ¿verdad? Uh-huh. Para burlarse de los excesos del machismo mexicano. Sí. Muy bien, maestros. Pues algo más que nos quieran decir en torno al curso. Yo te presto el micrófono. Ahora se termina, ¿eh? Para que nos repita los días, dónde y pues la invitación al público. Ya más o menos escuchamos de qué se va a tratar y ojalá haya captado el interés de la gente, ¿no? Pues ya lo está viendo nuestro público. Qué interesante van a estar estas sesiones. Es una delicia que no debemos dejar pasar, aprovechar las facilidades que la tecnología nos va a dar, porque de todas esas cosas que acaban de escuchar, interesantísimas, va a hablar el doctor Olachea, va a hacer ese análisis de sus clips, de fragmentos, y no se lo pierdan, anótense, está muy fácil, muy cómodo, y reitero la idea, no va a tener costo, es abierto, abierto a todo el público. Entonces es este miércoles 16, jueves 17 y viernes 18, esta semana, de 5 a 7 de la tarde. Es presencial para los que están aquí en Ciudad Guzmán, en el CUSUR, en el Centro Universitario del Sur. Todos los guzmanenses conocen dónde está el CUSUR. Ahí acuden y tienen las puertas abiertas de nuestra universidad. Es el auditorio llamado CASA, por sus iniciales, que está a un lado de la biblioteca. Entonces, a los guzmanenses que ya conocen CUSUR, es ahí, a un lado de la biblioteca. ¿A qué hora sería? A las 5 de la tarde vamos a arrancar. Y van a ser 2 horas de sesión, más las actividades que pueda dejar el doctor Olachea para casa. Como ya lo dijo él, es deseable que vean antes los clips, los cortos o las películas completas. Ya tenemos listos y descargados todo el material. Las personas que se inscriban por internet o los que asistan personalmente, a través del correo les vamos a hacer llegar esas direcciones URL para que la gente entre, vea las películas 1 hora antes, 2 horas antes, en la mañana, y en la tardecita se acerque a CUSUR o encienda su computadora y se conecte, esté desde donde esté. Y inscribirse es muy fácil. ¿Puedo repetir la dirección? Sí, adelante. Bueno, pues a todos los que nos están viendo y que no están aquí en Ciudad Guzmán, los invitamos a que se inscriban. Está facilísimo y es cómodo. Nos envían un correo electrónico y de respuesta nosotros les enviamos el programa, la dinámica de cómo se va a desarrollar, que ya la escucharon explicada por el doctor Olachea, las direcciones de internet para que puedan ver los videos y la dirección de internet a través de la cual ustedes se van a poder conectar a este curso. Y también agregar que, aparte de que no va a tener costo el curso, no tiene costo el poder ver las películas, se otorgará a los asistentes a estas 3 sesiones una constancia, un diploma, que es, tiene valor curricular para los estudiantes de nuestras 5 universidades o de cualquier otra universidad. Entonces, okay, repito la dirección, sí, es Ramón.Moreno, en mi nombre, Ramón.Moreno, todo minúsculas, sin tildes, @ académico, en singular, académico, .udg.mx. Ahí envíenme un mensaje y nosotros les contestamos. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, maestro Ramón, maestro Rubén, muchas gracias por su visita y gracias. Pues al público, gracias, y ojalá puedan asistir a este curso taller y ahí nos vemos.
Troquel, joyería. Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco. El Troquel, joyería. Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco.